Aló, aló, soy Albert y el día de hoy voy a hacer el review del set 76385 Momento Howards, clase de encantamientos. Con 256 piezas, 3 minifiguras y un valor de 29 dólares americanos. Podemos categorizar este subtema como libros de Harry Potter. En realidad tenemos cuatro este 2021 y pues vienen con todo. El que vamos a ver el día de hoy está muy inspirado de Ravenclaw, la casa de Howards a la que pertenece Cho. Y ya que estamos hablando de ese personaje tomemos un vistazo a todos los detalles de las minifiguras. Puedo decir que todas estas son nuevas para el 2021 porque no habíamos visto a Cho de esta manera niña y también estos nuevos torsos de estudiantes tienen un escudo. No veíamos eso en los sets precedentes. Pero como les digo, Cho se ve muy adorable de esta forma. Ese cabello no es muy común conseguir, entonces se agradece. Y para su cara alternativa, pues está un poco más preocupada. En cuanto a Harry, la cara no ha cambiado en lo absoluto. Seguimos teniendo esa sonrisa coqueta y la cara de asustado. Es una minifigura efectiva que no podía faltar. Pero la que se lleva el título de mejor minifigura es el profesor Fritwick, que está representado como lo vemos en las primeras películas. Es decir, sin cabello y una barba muy grande. Esa pieza no es muy común verla en Lego, el torso está súper detallado y en realidad esto suma mucho a una colección de Harry Potter. Es un set muy accesible, entonces se agradecen estas minifiguras. Y ahora sí hablemos del set, es un concepto muy interesante. Tener un libro de Lego Harry Potter pues es algo que no hubiera pensado antes. si sí, tuvimos algo parecido en los 2000 pero nada como esto. En realidad todo está construido. Sí, hay muchas stickers en este set, pero esa imagen del escudo ya está impreso. El libro se abre naturalmente y podemos descubrir todos los elementos de la clase, como un pequeño contenedor de una copa plateada y una llave. Esto en realidad es una construcción muy sencilla pero muy efectiva. También tenemos un cofre en donde podemos encontrar las plumas con las cuales Harry y Cho van a hacer su encantamiento de Wingardium Blediosa. No podían faltar los escritorios y los banquitos, que no son muy convencionales pero funcionan. Y bueno, les repito que este set viene con muchas stickers y podemos decir que estamos acostumbrados. Pero en realidad me molesta poner stickers en estas piezas que es como en un fondo, no las puedes alinear muy bien. Si sí le agregan ese detalle extra. Pero aparte de eso, pues tenemos una entrada, parece que es como un pasillo. Y del otro lado, si sí es más como una clase, tenemos un pizarrón, algunas cosas escritas que no se alcanzan a leer. Y una especie de chimenea. En la columna principal tenemos una especie de mueble, que en realidad no hay nada dentro, pero funciona tal vez para guardar una que otra cosa. Vienen un par de accesorios en este set. Como un libro, una taza y una galleta. En realidad, no sé por qué. Y si regresamos a la columna, me encanta ese detalle como de cristal. Hay muchos otros detalles en las stickers, como la bandera de Ravenclaw, algunas cosas escritas detrás. No creo que sea el libro más llamativo. Me gusta sin duda el color azul, pero voy a esperarme a conseguir los demás para, pues, ya poder decidir cuál es el mejor. Me encanta este subtema y me encantaría ver más libros con diferentes clases. Pues, en realidad, es una bonita. Colección que están sacando con Lego Harry Potter, y por fin tengo las manos en uno de estos. Por último, los botones que tengo aquí atrás creo que son para conectarlos con los otros libros. Espero traerles ese video próximamente. Con eso dicho, díganme qué les pareció este review. ¿Piensan conseguir alguno de estos libros? Muchas gracias por ver y nos vemos en el siguiente video. Bye bye.